La industria de la música tiene un problema. Las tendencias y todo lo que está generando contenido solamente hace gordo al que ya es gordo. Sin embargo, hay un nuevo movimiento latino desafiando el juego, liderado por estrellas como J Balvin, que empezaron desde cero para llegar a la cima. Buchanan's patrocina este movimiento para juntos cambiar el juego de la música. Yo soy J Balvin y esto es Next Game Changer. Tuve muchos maestros que llegaron a ayudarme a cambiar el juego. Uno que me dijo, será que te vayas de Medellín y vete a Bogotá. Conquistaste tu ciudad, ahora es hora que vayas a la capital y salgas de tu zona de confort. Me permitió creer en mí y sentir que podía alcanzar todo lo que yo quisiera. Eso hice. Y de ahí, pues de ahí, el mundo. Bueno, ahora voy a contar de qué se trata, porque estamos acá, ¿listo? Venga. Let's go. Vamos para allí, si quieren. Cuando yo empecé mi carrera, yo quería hacer todo como Daddy Yankee, ¿ok? Yo era Daddy Yankee 2. Me cortaba el pelo igual que Yankee, me analizaba los pasos como los hacía y me sentía orgulloso cuando todo el mundo me decía, ah, tú eres igual que Daddy Yankee. Y me fui cansando, llegué en un momento de conciencia que dije, hey, solamente va a haber un Daddy Yankee. A nosotras nos pasó algo similar. Y es que desde pequeñas fuimos muy fans de Alejandro Sanz, pero wow, no sé, como que este hombre de verdad nos inspiraba tanto que Lucía, siempre supimos que queríamos hacer algo juntas y Lucía dijo, bueno, voy a empezar a hacer baladas y ella empezó a intentar imitar a Alejandro Sanz. Sí. Y wow, de verdad no pudimos terminar una sola de esas canciones. Me ha sucedido que en 30 minutos de lucidez he hecho una canción y a veces me meto al estudio 3 horas y no me sale nada. Es que no el que más se mueva es el que más avanza, porque la gente puede estar dando vueltas en círculo. También hay que ver específicamente si lo estamos viendo totalmente del lado del arte o si también lo estamos viendo del negocio. Entonces ahí entran un montón de factores que se contraponen al mismo tiempo, aunque conviven. Yo creo que uno solamente con la música sola no hace todo el cambio del juego. Si no le pone uno un toque extra a lo que hace, porque es que música hace todo el mundo. También estar apostándole a brindando algo diferente al juego. Es bien difícil. Nosotros estamos acostumbrados a un ritmo y cuando entran ritmos como música reggaetón es de extranjero, como tú. Bueno, pero eso pasaba en mi país hasta hace muy poco. Con el reggaetón, por ejemplo. Nosotros directamente no teníamos una movida urbana. Lo más popular era la cumbia. La cumbia es un género que ha estado estigmatizado, que se ve como que es el género para la sociedad más desfavorecida, como para el... Para igual el que el reggaetón, cuando empezó. Ahora hay tantas posibilidades que hay que saber cómo sobresalir. Pero también porque nuestra carrera tiene que ver con los estados de ánimo. Cuando uno hace las cosas con amor, pues ya no se siente como trabajo. Las personas que me han inspirado a mí dentro de la música, todos tienen extras que les permiten ser game changers, cambian el juego. Parte de cambiar el juego es la innovación, ¿no? Es ofrecer una nueva oportunidad en música, en estilo. Sí, pero aparte de eso, el tú traes pues, nuevos colores, a veces como arriesgado. Sí, pero sí. Yo creo que de los cobardes no se ha escrito nada. No sé si el público no está preparado o el artista no tiene las bolas bien puestas para apostarle a lo que quiere. Hemos ido evolucionando. Por ejemplo, el género latino le ha ido agregando ritmo nuevo y es una oportunidad de que la gente vea cara nueva. Sí, pero tú puedes ser una cara nueva y traer lo mismo de siempre. Yo siento que es un poco como la historia de la música, cómo surgió el jazz, cómo surgió el rock and roll, que surgió a raíz de fusiones, de intentar nuevas cosas, de que el otro le escuchó al otro y quiso como meter la trompeta en el género o la batería para meterla. Entonces siento que es un poco eso, como así se ha creado la música a lo largo de la historia, ¿por qué no seguirlo haciendo de manera intuitiva, no? Buscando nuevos sonidos para la gente, que es al final lo que es importante, ¿no? Es un error creer que tenemos la respuesta. Ah, no la tenemos. Para empezar, que la música no tiene fórmula. El arte es tan incierta realmente que es
es tan distinto lo que a vos te puede funcionar o la estrategia y las cosas que a vos te funcionaron que las que pueden hacerlo conmigo. Todos sabemos como que una frase un poco armada, ¿no? Como si cambiar las reglas, atreverse. Pero creo que es más personal que eso. Un game changer se entiende uno mismo. Si vos tenés algo diferente o algo que decirle al mundo, encontrás igual la manera de expresarlo a tu manera. Si no tienes algo que decir, entonces ¿para qué cantas? ¿Para qué dices algo? Bueno, nosotros somos un país muy del rock and roll. Hicimos tanta presión con lo que veníamos haciendo y éramos tantos haciendo cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba socialmente aceptado, digamos, que no había miedo, ¿me entendés? No, había un movimiento muy grande el que no tenía miedo, que estaba totalmente basado en la independencia y en las redes sociales. Es que no había nada para perder, entonces nunca tenés miedo cuando no tenés nada para perder. ¿Se han dado cuenta que el miedo permite que uno se mueva más? ¿Cuántos artistas uno no ve que pueden ser mucho más talentosos que nosotros? Todo depende del sueño que uno tenga. ¿Cuál es el sueño que cada uno tiene? Llevar la música hasta donde ella misma pueda y quiera llegar. Y que en algunos años la gente diga, wow, qué buena época, qué buena década de música. Mi sueño es algún día poder hacerle frente al género urbano con la cumbia. Yo quisiera trabajar. Da lo mejor de mí, sin pararme, siempre por ahí dándole. Ser una leyenda, pero que la gente que piense en mí piense como... Te inspire. Como que no hubo otro caso y no va a haber otro más. Vas por el camino. Pues ya lo que viene es que les voy a presentar a una persona que hace parte de mi vida, que también se tomó el riesgo de dejar el miedo y lanzarse, y es Fabio. Ahora la van a conocer. Vamos a hacer un workshop, a estar con él compartiendo y let's go. Venga. Un poco oscura. Pero... Allá adelante, como pueden ver, está mi gran amigo Fabio Acosta. ¡Hola, Fabio! Hace muchos años trabajo en el desarrollo artístico. Mi consejo para los Game Changers es no parar. Es un trabajo de consistencia, de perseverancia, de soñar, de tener el equipo correcto. Esto es un rompecabezas en donde cada pieza es fundamental, y si el rompecabezas no tiene todas las piezas no va a funcionar y no se va a ver como debería ser, ¿no? Y seguramente lo que están soñando y se han propuesto va a pasar. Qué pena que va a pasar ahorita. Nos vamos a poner a cantar. ¿Alguien está nervioso? Sí. Es más difícil cantarle a 4 personas que a 5,000. ¿Es parte del test? Estábamos un poco perdidas y no sabíamos a qué nos enfrentábamos. No, ¿qué pasó? ¿Por qué pararon? Porque la música paró. ¿No estás en tu zona de confort? Está peta. Vamos a hacerlo a capela. ¿Vamos a aprender el verso o vamos a improvisarlo? Te subís y nada. Jamás antes la había cantado en vivo. Me la olvidé. ¿Cómo dice? Calmarme. ¿Alguna vez has dudado de tu talento? Estoy súper acostumbrado a lo que es mi equipo de trabajo. Tú sabes que nos puedes seguir rompiendo.